Últimas noticias de Estados Unidos de América. Aparecen cada vez más voces que acusan a la administración de Biden de haber creado una cortina de humo para distraer la atención del público de otro escándalo mucho más grave, que es la reciente investigación periodística que responsabiliza directamente a la cúpula gobernante del país. El gasoducto ruso Nord Stream. Así, el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, opina que la ansiedad fue generada por el gobierno estadounidense para distraer la atención de los reporteros de la investigación de estas afirmaciones. En esta misma línea se pronunció un hijo del expresidente norteamericano Donald Trump y subió esta imagen sarcástica, sí, a una red social en la que vinculó la aparición de un presunto ovni con la necesidad de distraer al público del hecho de que su gobierno había cometido un acto de contra Rusia. Y en Estados Unidos, la polémica en torno a los objetos no identificados en el espacio aéreo del país y del presunto espionaje chino con un globo aerostático ocupa firmemente los titulares, también los discursos de las autoridades. De hecho, hasta el FBI informa que el aparato chino derribado supuestamente tenía herramientas para recoger comunicación electrónica, mientras que la Casa Blanca pues se vio inundada de preguntas tras las declaraciones sensacionalistas del Pentágono de que no pueden excluir el origen extraterrestre de los pequeños objetos derribados recientemente por el ejército. Alerta en Estados Unidos sobre el aumento de las personas sin techo. Las autoridades toman medidas para luchar contra la indigencia. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que los fondos no son suficientes, y es que en una de las causas del problema específicamente de las grandes ciudades es el aumento desmesurado del costo de vida. Nicolás nos tiene los detalles. Esta estampa de gente viviendo en la calle se ha tornado tristemente cada vez más habitual aquí en la ciudad de Miami. Y es que el aumento de la indigencia en todo el condado de Miami-Dade está alarmando seriamente tanto a las autoridades locales como a las organizaciones que precisamente luchan contra la indigencia. Tanto es así que la administración Biden ya ha tomado cartas en el asunto y durante los próximos 3 años va a enviar 21 millones de dólares en fondos federales para luchar contra la indigencia. Esto supone un 20% de aumento si lo comparamos con el presupuesto actual en esa lucha contra la indigencia para esta ciudad de Miami. Las organizaciones advierten que esos fondos federales no son ni mucho menos suficientes para paliar el problema, pero sí aseguran que van a utilizar esos fondos para implementar diferentes tipos de programas. Por un lado, los más urgentes se llevarán a cabo en los albergues y en los refugios, aumentando la capacidad, es decir, el número de camas. Por otro lado, se van a implementar también programas a larga duración para intentar estabilizar a estas personas que están en esta situación de indigencia y para intentar que consigan de una vez por todas entrar a una vivienda asequible y digna. La realidad es la necesidad para vivienda para los clientes nuestros, estas personas de pocos ingresos, es la realidad, que la necesidad es mucho más grande de lo que estos fondos va a poder proveernos a nosotros. Pero bueno, vemos esto como una oportunidad para poder ayudar a las personas que han estado trabadas en el sistema por no poderse salir de refugios de emergencia como nuestros, por no tener acceso a vivienda con recursos en este momento, por ejemplo, con ayuda con el alquiler. Obviamente, las causas detrás de la indigencia son muy variadas, van desde la adicción hasta la exclusión social, pero las organizaciones que se dedican, como decimos, a la lucha contra la indigencia aquí en la ciudad de Miami, ponen el acento en la subida desmedida del precio de la vivienda. En este sentido, aseguran que las personas que antes sí se podían permitir un alquiler, ahora compiten por las viviendas más baratas con las personas que están en una situación de tremenda exclusión social y de pobreza extrema. Nos vamos ahora a conocer un nuevo planeta, porque viste que se conoció la noticia de que hay un nuevo planeta. Parece que no somos los únicos, que es muy parecido a la Tierra. Sí. Vamos a ver con nuestro amigo. Bueno, ¿qué es este nuevo planeta? Contanos. Es uno de los tantos planetas que giran alrededor de otras estrellas, no estamos hablando del Sol, digamos, que han sido descubiertos ya desde el año 1995 a esta parte. Ya son más de 5.000, un número realmente impresionante.
y que se ha descubierto alrededor de una estrella que queda, el otro día lo hablábamos con colegas de ustedes, en términos humanos extremadamente lejos, pero en términos astronómicos relativamente cerca, ¿sí? Quedan, este planeta con esta estrella queda a unos 100 años luz. Eso es la distancia que recorre la luz a lo largo de 100 años.